Bienvenidos a nuestro segmento de PH Asesoría Empresarial y Educativa, Vagando con PH. Nos encontramos en el municipio de San Ignacio, departamento de Chalatenango. Este segmento está destinado para que conozcamos los impresionantes destinos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Así es que vamos a comenzar con este impresionante recorrido para que conozcamos las maravillas que tiene San Ignacio. Así es que por favor, acompáñenos. San Ignacio está aproximadamente a 8 kilómetros de la frontera de El Poy, de el lado de Honduras. Pero también es importante conocer la distancia que tiene hasta San Salvador. Entonces conozcamos cómo podemos desplazarnos para llegar a este municipio, viajando por la carretera Troncal del Norte, aproximadamente a una distancia de 88 kilómetros. Limita hacia el noroeste por Citalá y al suroeste por La Palma. San Ignacio posee dos particularidades, ya que en su jurisdicción se encuentra el punto más elevado del Salvador, el Cerro El Pital, con 2.730 metros sobre el nivel del mar, que al mismo tiempo es el punto más septentrional de la nación cuscatleca. La superficie total de San Ignacio es de 69.15 kilómetros cuadrados y la altitud es de 965 metros sobre el nivel del mar. En su historia se destaca porque recibe el título de ciudad a principios del mes de diciembre del año 2013. Desde el año 1951 era conocido como Villa de San Ignacio. Lleva su nombre en honor a su patrono San Ignacio de Loyola. Sus fiestas patronales se celebran del 23 de julio al 31 de julio. Algunos cantones de San Ignacio son Río Chiquito, Santa Rosa, El Rosario, El Carmen, Las Pilas y El Centro. Recuerde que San Ignacio es reconocido por su clima fresco y su aire puro, especialmente en la zona alta del municipio. San Ignacio representa uno de los principales puntos de atracción turística por su agradable clima y sus montañas. Recuerde que este lugar posee el punto más alto de El Salvador y además la práctica del agroturismo, ecoturismo y turismo rural, en el cual puede encontrar usted una gran variedad de frutas y hortalizas en el cantón Las Pilas, indicado para su cultivo. Es así como hemos realizado nuestro recorrido en este maravilloso destino cultural y natural. No olviden suscribirse al canal de PH, activar la campana para las notificaciones, dar su like, compartir estos videos para que conozcan de estos impresionantes destinos naturales y culturales de nuestro país, El Salvador. Vagando con PH.